Bueno, buenos días jóvenes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a hablar del tema 1 de nuestro libro de historia universal, Generalidades de la Edad Media, Invasiones Bárbaras y la Expansión del Islam. Presta mucha atención, que el tema está muy interesante. Bueno, iniciaremos entonces como subtítulo Las Invasiones Bárbaras. Antes de iniciar con el tema de invasiones bárbaras, realizaremos un poco de los llamados saberes previos, que tanto tú sabes del tema que vamos a hablar. Entonces vamos a darnos un tiempito de un minutito para responder cada uno de los enunciados que está en nuestra diapositiva, pero no revises el libro, no revises ninguna página web. Solo tratar de recordar en qué consisten las invasiones bárbaras, cuáles son las causas de estas invasiones, cuáles eran las características de estos bárbaros y cuáles son los tipos de las invasiones bárbaras. No te preocupes si no sabes la respuesta, que en el transcurso de nuestra clase vamos a ir resolviendo cada uno de estos enunciados. Las invasiones bárbaras es el proceso de incursión de tribus provenientes de las afueras de las fronteras romanas. Llegan buscando mejores condiciones de vida en un contexto de debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas de producción en Roma y de expansión de tribus asiáticas que precipitan las invasiones que terminan por tomarse en este caso, por tomarse muy violentas. Estos bárbaros son algo denominados también por los romanos bárbaros germanos. Causas de las invasiones bárbaras. Tenemos la letra A, la crisis política y económica del Imperio Romano. Esta crisis se dio entre el siglo IV al siglo XV. ¿Y a qué se debió? A las incursiones germanas que tuvieron ese efecto debido a la anarquía militar existente en Roma, la decadencia de la vida urbana y el comercio, y la debilidad de los últimos emperadores romanos, cuya culminación fue el derrocamiento del emperador de Occidente, siendo este el último emperador llamado Rómulo Augustulo. B. La sobrepoblación germana o sobrepoblación de Germania. Se dio en el siglo I después de Cristo. La región experimentó un incremento considerable de la población que, sumando a problemas climáticos, obligaron a sus habitantes a migrar en busca de tierras fértiles. A partir del siglo III, cuando el Imperio Romano ya entraba en crisis, los emperadores permitieron el ingreso de los germanos en calidad de colonos para trabajar las tierras y como vigilantes de sus fronteras. Este fue el primer ingreso de manera pacífica de estos bárbaros. Los bárbaros que ingresaron a Roma de Occidente fueron, así como están en nuestras imágenes, fueron los hunos, los anglos y sajones, los francos, que está representado aquí de color anaranjado, los ostrogodos, que están de color rosado, los godos, de un fucsia, los visigodos, como se puede ver aquí, un gran recorrido de los visigodos, y de los vándalos, que representa de color azul. Letra C. La presión de los hunos sobre los pueblos germanos. A partir del siglo IV, los hunos aparecen como una nueva amenaza para Europa, que obligó a los germanos a romper con el foedus. ¿Qué era foedus? Era el tratado. Recuerda que yo te expliqué que Roma y estos pueblos bárbaros habían hecho un tratado donde los bárbaros ingresaban a Roma en calidad de colonos. ¿Para qué? Para trabajar sus tierras y además ser vigilantes de sus fronteras de manera pacífica. Ahora eso ya no se iba a dar. Ellos iban a invadir de manera violenta el territorio romano. ¿Y esto qué va a originar? La caída de Roma de Occidente, así como vemos en nuestra imagen, la caída de Roma de Occidente. Ya jóvenes, en el siglo V, los hunos, como está aquí en Asia Central, los hunos contaron con el impetuoso liderazgo de Atila, llamado también el azote de Dios. Tenía una frase muy curiosa, decía: hierro para el enemigo y oro para el
amigo, ya jóvenes. Entonces, eso está en relación a la presión de los hunos sobre los pueblos germánicos y la crisis que va a provocar el Imperio Romano. Letra D. La división del Imperio Romano lo convirtió en un imperio débil. Recuerda que Roma se va a dividir en el año 395 por el emperador Teodosio en dos imperios. El Imperio de Occidente, que va a recibir el nombre de Roma de Occidente, y el Imperio de Oriente, que va a ser llamado Roma de Oriente. El Imperio de Occidente va a tener como capital Roma y el Imperio de Oriente Constantinopla. El primero en caer va a ser el Imperio de Occidente con la invasión de ¿quién? De los bárbaros. ¿Qué bárbaros? Ustedes ya lo saben, los francos, los visigodos, los lombardos, ostrogodos, etc. Ya en el año 1453 después de Cristo va a caer Constantinopla con la invasión de los turcos otomanos. Y es así donde se va a dar por concluida la Edad Media y va a iniciar la Edad Moderna. Características. Los bárbaros son considerados pueblos muy violentos, agresivos, pueblos guerreros, nómades. Lugar donde ellos ingresaban, creaban destrucción. Además, son politeístas. ¿Por qué politeístas? Creían en varios dioses. Tenían como dios supremo a Odín y otras divinidades, a Thor, considerado el dios del trueno, ¿cierto? Tenían una monarquía electiva donde ellos mismos elegían sus jefes. Entre los bárbaros vamos a hablar de los visigodos. Tenemos a sus dos jefes, Aladico y Teodoredo I. Teodoredo I se va a unir a los romanos para derrotar a Atila. Atila es derrotado en la batalla de los Campos Cataláunicos. Es la primera batalla donde Atila en toda su vida fue derrotado. Luego tenemos a los vándalos, liderado por Genserico, quien va a cruzar el mar Mediterráneo y va a saquear Roma. Luego, a los érulos, quien es liderado por Odoacro, quien invade Roma, invade en este caso la capital del Imperio Romano. Y los ostrogodos, liderado por Teodorico, asesina a Odoacro y toma la capital del Imperio Romano, ¿ya? Entonces eso quiere decir que los romanos, que estos reinos bárbaros, si bien eran tribus, no quiere decir que ellos tenían alianzas. Cada uno de ellos competía para obtener las mejores tierras. Tipos de invasiones. Tenemos dos tipos de invasiones, las invasiones pacíficas y las invasiones violentas. ¿Qué eran las invasiones pacíficas? Yo ya lo expliqué al inicio de nuestra clase. Eran cuando los germanos, en este caso los bárbaros, ingresaban en calidad de colonos, solo para trabajar en las tierras o como vigilante de sus fronteras. En resumen, para desempeñar labores de mano de obra. ¿Y qué era una invasión violenta? Así como se ve en nuestra imagen, de enfrentamientos, derramamiento de sangre y todo ello. Eran realizados por los pueblos germanos y quienes lograron, en este caso, la caída de todo el Imperio Romano de Occidente. Proceso de invasión. Los hunos estaban formados por tribus tártaro-mongolas, procedentes de dónde? De Asia Central. Los hunos fueron excelentes jinetes, arqueros y veloces y sobre todo sanguinarios. Eran nómades que practicaban el pastoreo y la cacería, completando su dieta mediante el comercio y el saqueo. Desde el siglo IV los hunos migraron al occidente, provocando la reacción ¿de quién? De los pueblos germanos. Como les expliqué, ¿no?, en nuestras diapositivas anteriores, en el siglo V tuvieron como líder al sanguinario Atila, considerado como el azote de Dios, quien puso en zozobra al Imperio Romano y estuvo a punto de someterlo, pero fue derrotado. ¿Por quién? Pues recordemos que los romanos se aliaron con el pueblo bárbaro de los visigodos, que estaba liderado por su rey Teodoredo I, ¿no es cierto? Entonces los dos se unen y logran derrotar a Atila, como ya les mencionó, en la batalla de los Campos Cataláunicos o batalla de Chalons, ¿no?, siendo considerada la primera derrota de Atila. Posterior a la derrota de Atila, recuerda que Atila fue derrotado en la batalla de Chalons, Atila busca vengarse y destruir el Imperio Romano otra vez, pero se dice que en su recorrido hacia Roma
fue detenido por el Papa León I. Hasta el momento queda como que un misterio qué es lo que le dijo Papa León a Atila durante, ¿no? Que le hizo en este caso detenerse y ya no invadir o atacar otra vez a Roma. 2 años siguientes, en el año de 453 después de Cristo, Atila muere porque es asesinado por una de sus esposas. Y así termina la vida de este uno, de este rey uno denominado, llamado Atila. Como algunos datos adicionales, recuerden que en el año de 476 es asesinado el último emperador romano, llamado Rómulo Augustulo. ¿Por quién? Por el bárbaro Odoacro, rey de los Elblos, llegando a su fin el Imperio Romano de Occidente. Pero no te olvides que Odoacro también es derrotado por el rey ostrogodo Teodorico. ¿Ya, jóvenes? ¿No? Como les explico en la siguiente viñeta, Teodorico, rey de los bárbaros ostrogodos, asesina a Odoacro y de esa forma se invade toda la península itálica. Luego también los ostrogodos son derrotados por los lombardos, quienes los lombardos se apoderan de toda la península itálica. Consecuencias de las invasiones bárbaras. Tenemos la caída de Roma de Occidente, como les expliqué, debido a las invasiones de los pueblos bárbaros. Surgimiento de reinos bárbaros. ¿Qué reinos bárbaros? Los ostrogodos, los vándalos, los hunos, los francos, quienes también este reino va a fundar la primera dinastía merovingia y se van a convertir al cristianismo. Decae el comercio y desaparece la moneda. Declina la vida urbana. En cuanto a una consecuencia religiosa, vamos a mencionar, se da la cristianización de los bárbaros. Los bárbaros dejan de ser politeístas y se convierten al cristianismo, surgimiento de las lenguas romances y sobre todo la romanización de los bárbaros. Los bárbaros van a aprender mucho acerca de los aportes que dejaron los romanos, sus leyes, su religión, etcétera. Jóvenes, las invasiones bárbaras al Imperio Romano tenemos los visigodos que se ubicaron en la península ibérica en España. Espérense un ratito el cursor en la península ibérica, aquí en España. Luego tenemos los vándalos al norte de África, que está aquí al sur de España, que no se ve. Los francos, ¿no? Que se ubicaron en Galia. Los anglosajones en Inglaterra o Gran Bretaña. Los lombardos, que se ubicaron en el norte de Italia. Los érulos también en Italia. Y los ostrogodos, toda la península itálica. Jóvenes, estas son las primeras invasiones que se dieron a todo el Imperio Romano. La expansión del Islam. El Islam nace en la península arábiga, situada en el Oriente Próximo entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, así como está en nuestra imagen superior. Su territorio es casi en su totalidad un desierto. El Islam nace en el siglo VII, en el año 632. La sociedad de Arabia preislámica era una sociedad dividida en el ámbito político y en el ámbito económico. En el ámbito político eran tribus independientes, enfrentadas entre sí. Y en el ámbito económico eran tribus nómades dedicadas al pastoreo. Todos hablaban árabe y rendían culto a la piedra negra o Kaaba que se encontraba en la Meca. Un pequeño datito acerca de Mahoma. Mahoma nace en la Meca en el año 570 después de Cristo en una familia acomodada. A los 40 años recibe la revelación de Dios. ¿Quién era el Dios? Alá. Y 3 años después empezó a predicar su doctrina del Islam. ¿Y qué significa Islam? Sumisión a la voluntad de Alá. Ya, jóvenes, los musulmanes creen en esta religión. Musulmán significa creyente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso vendría a ser los datos más importantes relacionados a la expansión del Islam con Mahoma.
Bueno, aquí tenemos nuestro mapa conceptual acerca de las etapas de la expansión islámica. Tenemos el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abásida. El califato ortodoxo, o algunos le llaman califato perfecto, se dio entre los años 632 y 660. Tuvo como capital Medina. El califa o sucesor de Mahoma se elige de entre su círculo de amigos y familiares. Conquista Siria, Egipto, Palestina y Mesopotamia. Luego tenemos el califato omeya, que se desarrolló entre los años de 661 y 750, hasta el año 750. La familia omeya toma el poder y traslada la capital a Damasco. Establece la sucesión hereditaria. Hacia el oeste llegan a la península ibérica, Italia, perdón, ibérica, España, y al este hasta el valle del Indo de Turquestán. Luego tenemos el califato abasí, que se da entre los años 750 y 1055. De este caso, tras destronar a los omeyas, los abásidas se trasladan la capital de Damasco a Bagdad. Conquistan Creta y Sicilia en el año 827. La expansión se detiene por luchas internas. Los turcos conquistan el califato el año 1055. A partir de esa fecha ya no existirá un califato, aunque los reyes abásidas se mantuvieron bajo el dominio turco hasta 1258, los mongoles toman Bagdad. Todo ello vendría a ser parte de la etapa de la expansión del Islam. Luego, en nuestra última diapositiva, les he elaborado un pequeño eje cronológico acerca de la expansión del Islam. Vamos a empezar con el año de 570, donde se va a dar, en este caso, donde nace Mahoma. Luego, en el 622, se produce la hegira. ¿Qué era la hegira? La huida, donde Mahoma se ve obligado de huir a Yatrif, ¿no es cierto? Yatrif era, se le conocía como Medina, debido a que era perseguido por los ricos comerciantes de la Meca, ¿no es cierto? Lo querían matar. Luego, en el 632, se muere Mahoma y se da el inicio del califato ortodoxo, ¿no es cierto? Donde tenía como capital Medina. Acá les expliqué, se elige al sucesor, o sea, al califa, de entre las amistades o familiares de Mahoma. Luego tenemos el califato omeya del año de 661 de 750, que va a tener como capital Damasco, y el califato abasí, que va desde el 770 en este caso hasta el año 1055, donde va a tener como capital a Bagdad. Recuerda que en el año 200, 1258 Bagdad es tomado por los mongoles. Gracias, eso sería toda la clase del día de hoy.